Estados Unidos reconoce a cuatro cubanas como líderes de derechos humanos. Represión, apagones y escasez continúan azotando al pueblo venezolano. Entrevistamos en exclusiva a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó. Continúan en huelga de hambre cubanos migrantes en la localidad mexicana de Tapachula. Nueva violencia policial del régimen de Daniel Ortega contra manifestantes pacíficos en Nicaragua. Papa Francisco defiende la libertad de conciencia durante su visita a Marruecos. Y les tenemos las dos películas que hicieron más taquilla durante este fin de semana. Y otras informaciones de hoy, primero de abril del 2019, aquí en su noticiero Televisión Martí, edición nocturna que comienza ahora. Este es el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Saludos amigos y muy buenas noches, les habla Tomás Regalado. Comenzamos la edición nocturna con el pedido del ilegítimo Tribunal Supremo de Venezuela, que pidió hoy a la ilegal Asamblea Constituyente que despoje de su inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó, acusándolo de violar la prohibición de salir del país. Esto podría abrir el camino para que Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, pueda ser procesado por el régimen de Maduro. Entre tanto, abril comenzó con un nuevo apagón que afectó a 20 estados y a la paciencia de miles de venezolanos que desde ayer y a pesar de la fuerte represión oficialista se mantienen protestando en las calles por la falta de luz eléctrica, agua, comida y trabajo y clases. Alejandro Marcano Santelli tiene nuestro primer reportaje. Los ánimos se exaltan en un país que ve muy lejos la solución de los apagones masivos que han agudizado la grave crisis humanitaria, en la que ahora es normal ver a la gente comer de la basura o hacer interminables colas para recoger agua potable en fuentes naturales. ¡Ya no somos gente! ¡Ahora somos camellos! ¡Porque usted se dio el lujo de convertirnos en camellos! ¡Porque el camello es el único que no toma agua! La gente salió a las calles y protestó con fuerza en medio de la fuerte represión oficialista. Las protestas se multiplicaron en toda Venezuela. Este padre se mantuvo en las calles indignado por la muerte de su esposa debido a la falta de un medicamento. Porque no tenía un medicamento. Por eso murió la mujer de mi vida. Por eso murió la madre de mi hija, ¿me entiendes? Y entonces, por eso, porque estos delincuentes que están en el gobierno nos están matando de hambre y nos están matando de salud. Y yo ahora no tengo miedo. Haz lo que tú quieras, Maduro, conmigo también. La gente protestó a pesar de la fuerte represión de la policía y los colectivos armados por el régimen de Maduro. Sí, efectivamente, hirieron a una chica, sí, hirieron a una chica efectivamente en la pierna. Como pueden ver, ya no se aprecia muy bien, pero tiene la pierna ensangrentada totalmente. A los vecinos de las zonas populares ya no les cabe duda que estos colectivos paramilitares son patrocinados por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Señores, empiecen a ver, miren los colectivos cómo van a matar a la gente, ¿ven? Miren cómo los colectivos van a matar a la gente, ¡maldito! ¡Maldito, madre, qué malditos son! ¡Malditos son los malditos! Las protestas llegaron muy cerca del Palacio de Gobierno. Cerquita, a escasos metros del Palacio de Miraflores. Habría caminado para que se vea más la cosa de cerca. Cerquita del Palacio de Miraflores, me voy a acercar para que veas eso, para que veas el pareón blanco que está muy bien cerca de Miraflores. Y la gente ahora sí trancó las calles por falta de agua, no tenemos luz. Mira, ya está allá al fondo, eso que está allá arriba es el Palacio de Miraflores. Zona de seguridad, cerquita en Maduro. Para millones de venezolanos el mes de marzo fue catastrófico. Creen que abril será peor y que los problemas se agudizarán con el anuncio del régimen de un racionamiento eléctrico. Se ha dado un plan de 30 días. Para ir a un régimen de administración de carga. El anuncio en medio de estos masivos apagones, que se suma al recorte en la jornada laboral y la suspensión indefinida de clases, obligan a acelerar los planes de salida de Nicolás Maduro, según dijo el presidente interino Juan Guaidó. Yo les digo, ya, se acabó, ya basta Venezuela, el momento es ahora.
Venezuela es oficialmente un país en crisis humanitaria. La Cruz Roja anunció la distribución imparcial de ayuda humanitaria en un plazo máximo de 15 días. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí. Y más adelante en esta edición nocturna tendremos una entrevista exclusiva con Fabiana Rosales de Guaidó, la primera dama de Venezuela y esposa del presidente interino Juan Guaidó. Bueno, pasando a otras noticias, también el pueblo nicaragüense sufrió la violencia de la dictadura de Ortega cuando la policía política atacó a un grupo de manifestantes que pedían pacíficamente la liberación de los presos políticos. Grisel González tiene la información. La policía del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua volvió a arremeter en contra de manifestantes pacíficos que pedían la liberación de los presos políticos. Varias personas resultaron heridas y más de 10 fueron detenidas. Tranquilamente, con nuestras consignas, cuando se salieron unos muchachos fuera del portón y se dejaron venir toda la patrulla de policía. La policía se llevó a empujones a dos personas bastante mayores que participaban en la manifestación en Managua. Este pueblo ha demostrado una vez más que sigue siendo valiente y alrededor de toda Managua hemos estado viendo cómo se han manifestado y estamos aquí apoyando porque este ha sido nuestro lugar, al menos el mío. Yo crecí en esta lucha desde la uni, yo salí de mi casa y voy a estar al lado del pueblo que una vez también estuvo conmigo allá atrincherado. La represión oficial fue llevada a cabo un día después de que el régimen de Ortega se comprometiera precisamente a no reprimir estas manifestaciones. Las protestas en Nicaragua comenzaron en abril de 2018, cuando el gobierno quiso reducir los beneficios sociales. Desde entonces, los manifestantes han sido víctimas de represión. Según organismos de derechos humanos, más de 300 personas habrían sido asesinadas desde que comenzó el conflicto. La oposición estima que hay alrededor de 700 presos políticos en el país desde que comenzó la crisis política. Por eso el día de hoy nosotros, el pueblo nicaragüense, decidimos salir y manifestarnos cívica y pacíficamente como lo hemos hecho desde el 18 de abril. Vemos que hemos sido asediados y agredidos por parte de la Policía Nacional, lo que quiere decir que ningún acuerdo que supuestamente se firmó en la negociación de ayer se ha cumplido. Grisel González, Noticiero Televisión Martí. Hacemos nuestra primera pausa, pero antes saludamos a los que nos escuchan diariamente por las ondas de Radio Caracol. Estás en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Ya regresamos. Saludos amigos. Los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril. Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio. Cuatro mujeres cubanas fueron reconocidas por la Embajada de Estados Unidos en La Habana con motivo de la conmemoración del Mes de la Historia de la Mujer. En un discurso pronunciado en la sede diplomática, la encargada de negocios, María Tecac, elogió la labor de varias opositoras y activistas cubanas en un discurso pronunciado al concluir la conmemoración del Mes de la Historia de la Mujer. La diplomática nombró a cuatro mujeres cubanas que reconoció como líderes en la noble causa de los derechos humanos, a menudo a costa de un gran sacrificio personal. Son ellas, Marta Beatriz Roque, Berta Soler, Giovanni Sánchez y Rosa María Payá Acevedo.
Por lo menos 18 damas de blanco y 4 activistas de derechos humanos fueron detenidos este domingo por la policía castrista. Desde La Habana, Marieta Martínez, integrante del grupo opositor femenino, habló con Radio Martí. Ayer fue 183 domingos represivos contra la sede de las damas de blanco. En La Habana, 8 detenidos, 5 dentro de la patrulla y después la liberaban en distintos lugares. Y quedan 3 desaparecidos. Entre ellas se encuentra nuestra líder, Berta Soler, y Ángel Moya, el expreso político, defensores de los derechos humanos, y una activista de la UNPACO, Zulema Jiménez Tulsay. Y entonces todavía hasta el momento siguen desaparecidos. No sabemos cuál ha sido el paradero de ellos. Fuimos a misa el domingo, 7 damas de blanco, y en 3 semanas fueron 5. En Santa Clara fue una detención, Marbeli, que la detuvieron en un calabozo de 8 a 2 de la tarde. En Guantánamo fueron 3 detenciones y liberada Celina y quedan 2 todavía desaparecidos activistas que no se sabe su paradero. En Matanzas fueron a Minsa 11 y detenidas 10. Y es lo que podemos decir hasta el momento. La nueva constitución castrista mantiene restricciones a la libertad de expresión y a la prensa independiente en la isla, según afirmó la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. Un informe sobre Cuba presentado en la reunión bianual celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, denunció que los periodistas siguen siendo reprimidos en Cuba, que se les prohíbe salir del país y que se les decomisan sus equipos de trabajo. El informe sobre libertad de prensa en la isla fue presentado por el periodista independiente Henry Constantín, que participó en la reunión junto a Joanny Sánchez y Reinaldo Escobar de la publicación 14 y medio. Hace más de un año, Joan Martínez Benítez y Islaide González Llorente perdieron a su bebé recién nacido por presunta negligencia médica durante las labores de parto. Los hechos ocurrieron en el Hospital Materno Hijas de Galicia, ubicado en el municipio 10 de Octubre, en La Habana. Hoy denuncian lo sucedido para, según afirman, evitar que mueran otros niños por esta causa. Sin embargo, no han encontrado respuesta por parte de las autoridades. Yoandy Castañeda amplía. Que él era un niño sano y que él había llegado allí porque me habían dejado pasar el tiempo. Y por eso era que se le habían llenado los pulmones de líquido amniótico meconial, porque varios niños pasan por eso, pero le da tiempo que le saquen el meconio. Pero él no tenía tiempo porque me dejaron tanto tiempo que se le llenaron los 2 pulmones. El desgarrador testimonio de Islaide González, madre de la criatura, informa de los maltratos y poca atención que recibieron durante su estancia en el hospital desde que ingresaron el 25 de diciembre de 2017. Yo le había dicho anteriormente a ella que yo no me sentía el niño como de costumbre, que ya el niño no se me movía mucho. Y ella me dijo, no, eso es que ya él no tiene espacio para moverse. Pero bueno, ya yo me quedé tranquila con eso porque ella es la doctora y me acosté. Y ahí, los dolores, las contracciones, nadie vino a revisarme, nadie vino a ponerme un monitor para los latidos del corazón del niño. Cuenta que llegó con contracciones a las 40.2 semanas de embarazo a la institución médica, pero que la mantuvieron en la sala de embarazo pretérmino hasta que a las 41.3 semanas descubrió que estaba expulsando excremento del bebé en lugar de lo que ella pensaba que sería el líquido de la fuente. Me dio deseos de ir al baño. Y yo, cuando fui al baño, ya yo no hacía pipi. Yo lo que soltaba era la caca del niño. Y se formó la corredera, la gritería y los médicos gritando y todo el mundo gritando. Y cuando ella no aparecía, y cuando apareció, un enfermero salió gritando, llamándola. Y cuando ella apareció, el enfermero le enseñó una íntima que yo tenía puesta que estaba llena de caca del niño. Y ella dijo, ay Dios mío. Y me subió rápido a la mesa, y cuando me subió a la mesa,
empezó a decir, ay Dios mío, esto no me puede estar pasando a mí, que estas personas no se mueran en mis manos. Todo el que tenga santo que le pida lo suyo, porque a la altura de mi carrera a mí no me puede estar pasando esto. Según informa el portal digital Cubanet, Isdelaide dio a conocer que la historia clínica sobre su caso fue manipulada por la subdirectora del hospital, a la que identifica como la doctora Flora Vila Bailán, y basado en esto, ella y su esposo interpusieron una denuncia oficial. Vamos a la persona policial de octubre y levantamos la denuncia del caso bebé, hacemos la denuncia. Esa gente nos coge en el caso y levanta la denuncia por homicidio, muerte infante y homicidio. Ese caso sube a la segunda policía de la costa, que a costa lo transmite aquí en Andaú. Se encargó con el caso, levantan la denuncia por homicidio y hasta más las personas criminalistas vinieron a la casa, hicieron la entrevista, no lo ven y ellos mismos vieron. Esto es diligencia médica. Y yo le di el permiso a que le hicieran la necropsia y me dieron el resultado de la necropsia al mes de haber fallecido el niño. Y en el resultado sale que el niño era un niño sano, que él murió a causa de la cantidad de meconio que aspiró. Y eso le provocó un edema cerebral, porque él tratando de, era mucha la infección y tratando de él respirar, se le inflamó el cerebro. Pero ni Joan ni Isdelaide han encontrado respuesta. Y no hay una respuesta. Cada vez que voy a un organismo, a Patrición, voy a Consejo de Estado, voy al Ministerio de Salud, voy a atención a la población de Ministerio de Salud, voy a atención a la población de Plaza de la Unión y nunca hay respuesta. Danos tu teléfono que te llamamos. Pero a la fecha no ha pasado nada, pero uno sí, igualito. Cubanet apunta que casos como el de Isdelaide y Joan no son aislados en la isla. El estrés con el que acuden los cubanos a los hospitales es una realidad innegable a la que los dirigentes del pueblo no parecen conceder mayor importancia. Yoandy Castañeda, Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Cubanos varados en Tapachula, México, mantienen un ayuno para demandar que se reanude la expedición del documento que les permitiría continuar su viaje hacia la frontera norte y llegar a Estados Unidos. Ricardo Quintana está en el Estudio 4 y siguiendo la noticia y tiene más información. Buenas noches, Ricardo. En efecto, Tomás, son unos 30 cubanos que ya cumplieron 3 días sin consumir alimentos. Están apostados en las afueras de la estación migratoria Siglo XXI, un centro de detención de extranjeros sin documentos. Entre ellos hay un miembro de la oposición interna en Cuba. Pertenece al Foro Antitotalitario Unido, FANTU. Estoy encadenado para que el mundo vea de que así nos sentimos miles de cubanos atados de pies y manos, encadenados al no tener derecho. Lleva 22 días en Tapachula. Mi mamá está en Cuba. Y dijo haber recibido malas noticias desde Cuba. Le tocaron la puerta en horas de la madrugada para decirle que en 3 días me regresaban a Cuba. Eso no sé si será puras amenazas del gobierno, no sé en realidad. Su vínculo con la oposición fue confirmado desde la ciudad de Santa Clara. Yo quisiera confirmar que Denis Hernández Barona, que está haciendo una huelga de hambre, es miembro del Foro Totalitario Unido, FANTU. Radíquense Fuego, les habló Guillermo Coco Fariña, el coordinador general del Foro Totalitario Unido. Los migrantes centroamericanos reciben visas humanitarias. Los cubanos, oficios de salida o salvoconductos que tienen una vigencia máxima de 20 días para transitar por el territorio mexicano. Desde el 22 nosotros teníamos que ver recogido nuestro trámite. Después nos dijeron que el 26, y todo es una mentira. Aquí vamos a permanecer hasta que nos den los papeles para continuar adelante. Es lo que queremos, llegar a Estados Unidos para tener la libertad que no tenemos en Cuba. Estamos esperando, espérense ustedes. Nosotros estamos esperando por la prensa o por el gobierno que haga como nosotros. Y en este momento me encuentro afuera de la estación migratoria Siglo XXI. Así describía la reportera María de Jesús Peters, corresponsal del diario mexicano El Universal, las incidencias de un acto religioso efectuado por cubanos inmigrantes de otros países frente a la estación Siglo XXI.
La oficina de inmigración en Tapachula cerró luego de que una multitud de personas de diferentes países entró intempestivamente al recinto. Medios locales destacaron que la mayoría eran de origen cubano. Hacerle un llamado al gobierno mexicano de que luchemos todos por la paz, que somos seres humanos, que Dios nos creó a todos y quizás no nos creó perfecto, pero en fin, somos seres humanos. Por otra parte, activistas han alertado sobre la venta de salvoconductos falsos. Se estaban aprovechando algunas personas para vender algunos amparos, señalándoles a las personas que pueden con ellos transitar libremente por todo México, y eso es totalmente falso. Este lunes, un grupo de cubanos realizó una marcha con la misma demanda. De acuerdo a informes de prensa, la policía ha comenzado a detener a los cubanos que ya habían efectuado trámites para recibir el oficio de salida. Son llevados a la estación migratoria Siglo XXI, desde donde tradicionalmente han sido deportados. Si me toca dar la vida acá por todos los cubanos, la voy a dar. Los migrantes cubanos afirman que mantendrán estas acciones de forma pacífica. Denuncian que agentes de migración abordan los ómnibus, les rompen los documentos y los detienen con miras a la deportación. Tomás, así están las cosas en Tapachula. Vuelvo contigo ahora al estudio. Ricardo, muchas gracias. Bueno, amigos, más adelante hablamos en exclusiva con Fabiana Rosales. Pero antes les tenemos las noticias de América Latina. Gracias a los que nos están viendo por Facebook, Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Sigan con Televisión Martín. Ya volvemos. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio. Diecisiete pasajeros, entre ellos cuatro niños, murieron en el incendio de un autobús interprovisional dentro de un terminal ilegal de Lima, en una tragedia que puso de relieve el caso del transporte público en Perú. Uno de los peores accidentes masivos en la capital peruana en los últimos años. Cerca de 20 personas murieron la noche del domingo luego de que se incendiara un bus de transporte interprovincial en una terminal al norte de Lima. Las autoridades la habían clausurado hace más de un año por la informalidad y la inseguridad con la que trabajaba. Según los primeros reportes, el fuego se desató por un fallo eléctrico en la parte posterior del vehículo que tenía previsto partir hacia la ciudad de Chiclayo al norte del país. Se quema el carro, entonces yo he corrido para arriba, entonces la gente al ver eso pues que ya... O sea, estaba quemando, corrían y no podía yo salvarlo a mi familia, porque él también seguro ha corrido, mi hijo también ha corrido. Otros 7 heridos fueron trasladados al hospital. Según los bomberos, un número importante de víctimas murieron calcinadas en el segundo nivel del vehículo, donde quedaron atrapadas antes de poder descender por la escalera para evacuar. Un grupo falleció asfixiado al quedar bloqueados en esa escalera que comunica los dos pisos.
El caos en que se desenvuelve el transporte público en Perú es uno de los principales dolores de cabeza de las autoridades, que se ven superadas por el problema en esta ciudad con 10 millones de habitantes. Cientos de brasileños en varias ciudades del país se manifestaron en las calles en el 55 aniversario de lo que consideran fue un golpe militar. Cientos de personas salieron a las calles en Brasil el domingo para manifestarse en el 55 aniversario del golpe militar que instauró una dictadura de 2 décadas en el país. Las protestas se centraron en Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo, donde los manifestantes coreaban "Dictadura nunca más" y mostraban carteles con fotos de desaparecidos o torturados durante el gobierno militar. Esta fecha ha causado una gran controversia en Brasil, luego de que el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro pidiera conmemorar esa fecha en los cuarteles. Si bien trató de matizar sus dichos, Bolsonaro consideró que la fecha es para rememorar un momento destacado de la historia del país. Un cuartel de Sao Paulo realizó un acto conmemorativo el jueves, donde se leyó un comunicado donde afirmaba que el golpe fue fruto del clamor popular para frenar una escalada hacia el totalitarismo. Desde entonces, la condena social y los llamados a protestar contra esta actitud del presidente y las Fuerzas Armadas ha ido incrementándose. Según el informe de la Comisión Nacional de la Verdad de 2014, se estima que la dictadura brasileña dejó al menos 434 muertos, aunque esa cifra podría aumentar por la actividad de milicias que actuaron en conflictos agrarios y contra indígenas. Este domingo, unas 2.000 personas en Santiago de Chile se manifestaron en contra del sistema de jubilación heredado de la dictadura de Augusto Pinochet y la reforma que el presidente Sebastián Piñera pretende implementar. No más administradoras de fondos de pensiones. Con esa consigna, unas 2.000 personas salieron a las calles de Santiago el domingo reclamando el fin del sistema de jubilación heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Las AFP chilenas son duramente criticadas por entregar pensiones que en muchos casos se encuentran por debajo del sueldo mínimo, que en Chile ronda los $400. Otro de los puntos rechazados es que los aportes para las jubilaciones son realizados solo por el empleado y no por el empleador. El sistema de pensiones que existe en Chile, de capitalización individual, no ha logrado dar respuesta a las pensiones que tienen la mayoría de los jubilados en Chile, siendo la mayoría viviendo en condiciones de pobreza. Por eso tenemos que organizarnos y decir que necesitamos cambiar este sistema. El presidente Sebastián Piñera anunció el año pasado una reforma del sistema, pero los manifestantes reclaman que se elimine por completo. Las administradoras de fondos de pensiones fueron creadas durante la dictadura de Pinochet por José Piñera, hermano del actual mandatario, como un sistema pionero de capitalización individual que luego fue utilizado como modelo en varios países. Más noticias de la actualidad mundial al regresar de la pausa. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad, ya regresamos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad.
Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. El presidente brasileño Jair Bolsonaro inició el domingo una visita de 3 días a Israel para reforzar su alianza con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Bolsonaro visitó hoy, lunes, el Muro de los Lamentos con el mandatario, rompiendo con la larga tradición diplomática. La agencia francesa de prensa tiene el informe. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó el lunes el Muro de los Lamentos junto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Rompiendo con una larga tradición diplomática, Bolsonaro visitó con Netanyahu el lugar sagrado del judaísmo, situado en la ciudad vieja de Jerusalén. Durante décadas, los dirigentes extranjeros han evitado aparecer junto a un dirigente israelí ante el Muro de los Lamentos para no posicionarse sobre cuestiones de soberanía. El presidente brasileño usó kipá y colocó sus dos manos sobre las antiguas piedras. Un portavoz del Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores afirmó que era la primera vez que un jefe de Estado visitaba el lugar junto a un primer ministro. El sitio, uno de los lugares sagrados del judaísmo, está ubicado en el este de Jerusalén, ocupado por Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967, en una decisión que no ha sido reconocida por la comunidad internacional. El Estatuto de Jerusalén es una de las cuestiones más espinosas del conflicto israelo-palestino. Por su parte, Chile e India buscan ampliar el acuerdo de alcance parcial que rige sus relaciones bilaterales para evitar doble tributación y proteger inversiones. Así lo anunciaron el lunes el presidente Sebastián Piñera y el mandatario de India, Ram Nath Kovind. Chile e India buscan ampliar el acuerdo de alcance parcial que rige sus relaciones bilaterales para evitar la doble tributación y proteger las inversiones. Así lo confirmaron sus líderes el lunes al reunirse en el país sudamericano. India es uno de los 10 mayores socios comerciales de Chile. El acuerdo chileno-indio aumenta aún más los beneficios tarifarios y contribuirá a mejorar el intercambio comercial bilateral. Chile e India firmaron el acuerdo de alcance parcial en Nueva Delhi el 8 de marzo de 2006. El encuentro entre el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el mandatario de India, Ram Nath Kovind, se realizó en el Palacio Presidencial de la Moneda en Santiago. Y porque tenemos valores y principios que compartimos y muchos proyectos y mucha colaboración que hacer y enfrentar en el futuro, esta visita, señor presidente, su excelencia, presidente Kovind, es muy útil, muy oportuna y ponemos en ella grandes esperanzas. Se firmaron acuerdos de cooperación en materia de discapacidad y geología junto a un programa de intercambio cultural, además de un pacto para la protección de las inversiones, y se analizó la posibilidad de un acercamiento de India a la Alianza del Pacífico, un bloque de libre comercio que conforman Chile, Perú, Colombia y México. Piñera ratificó el apoyo de Chile a una reforma a la estructura de Naciones Unidas, que permite el ingreso de India al Consejo de Seguridad como miembro permanente. El Papa Francisco inició el sábado una breve visita a Marruecos, apelando a la libertad de conciencia y a la solidaridad frente al fanatismo, en un discurso ante miles de personas y el rey Mohamed VI. El Papa Francisco llegó el sábado a Marruecos, país 99% musulmán, para una breve visita centrada en el diálogo con el Islam y el problema de la migración. El jefe espiritual de los católicos fue invitado por el comandante de los creyentes marroquíes, el rey Mohamed VI, para impulsar el diálogo interreligioso, una cuestión prioritaria para el Papa argentino. Poco después de su arribo, en un discurso ante miles de personas y el rey marroquí, Francisco apeló a la libertad de conciencia y religiosa y a la solidaridad frente al fanatismo. Es esencial para participar de la construcción de una sociedad abierta, plural y solidaria, desarrollar y asumir constantemente y sin debilidad la cultura del diálogo como camino, adoptar la cooperación como conducta
y el entendimiento recíproco como método y criterio. En una declaración conjunta, Francisco y Mohamed VI llamaron a preservar Jerusalén como ciudad santa, patrimonio común de las tres religiones monoteístas. El Papa dedicará la jornada del domingo a la pequeña comunidad católica del país. La visita concluirá con la mayor misa católica jamás celebrada en Marruecos, con asistencia prevista de 10.000 personas. Amigos, hacemos nuestra última pausa y al volver, Víctor Fabián González nos trae toda la información deportiva aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Ya regresamos. En Nicaragua se incrementa la violencia. Allá en Venezuela no hay vecino. Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. ¿Qué tal, amigos amantes del deporte? Entre los peloteros cubanos más destacados de la primera semana en las Grandes Ligas estuvieron Joan Moncada y José Abreu, ambos de los White Sox. Moncada tuvo un promedio de 4.62, 6 hits, 3 carreras impulsadas y conectó un bambinazo. Abreu promedió 3.64, tuvo 4 hits, 4 carreras impulsadas y 2 vuelas cercas. Por su parte, la liga dio a conocer al jugador de la semana, tanto en la nacional como en la americana. Christian Yelich de los Cerveceros de Milwaukee fue elegido el jugador de la semana en la Liga Nacional. Yelich comenzó la campaña igualando un récord al pegar un jonrón en 4 partidos consecutivos para comenzar la temporada. Por su parte, Tim Beckham de los Marineros fue elegido el jugador de la semana en la Liga Americana. Beckham concluyó su primera semana de la campaña bateando 4.35 con 3 vuelas cercas y un OPS de 1.432. Mientras, Paul DeJong anotó en la parte superior de la undécima entrada para que los Cardenales de San Luis se recuperaran y le ganaran a Pittsburgh 6-5 el lunes para arruinarles el primer partido en casa de los Piratas. Los Cardenales remontaron 2 veces contra el errático bullpen de Pittsburgh, empatándolo en el octavo y otra vez en el noveno. En tenis, Roger Federer, de 37 años, se convirtió en el primer tenista en repetir como campeón en 2019, luego de que conquistara el título 101 de su carrera el domingo al derrotar 6-1, 6-4 al campeón defensor John Isner en la final del Abierto de Miami. Los 101 títulos en la carrera de Federer lo ubican a solo 8 de Jimmy Connors, que tiene 109, máximo ganador de la historia en torneos individuales en el sector masculino. En fútbol, hubo celebraciones en las calles de Buenos Aires el domingo después de que Racing ganara su primer título de la Liga Argentina desde 2014, cuando empató 1-1 ante Tigre. Racing Club, uno de los 5 grandes del fútbol argentino, conquistó su 9º título de liga en una dramática definición a falta de una jornada para el cierre del certamen. En ciclismo, el colombiano Miguel Ángel López se proclamó monarca de la Vuelta a Cataluña 2019, concluida en Montjuïc. López, del equipo Astana, resistió los ataques
es del británico Adam Yates de Mitchelton Scott en la etapa dominical, la séptima y última, para consolidar el liderato sobre su principal escolta en la clasificación general. De esta manera, Miguel Ángel López sucedió en el trono al español Alejandro Valverde, quien había conquistado la corona en las dos últimas ediciones. En automovilismo, el campeón del mundo de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, ganó el domingo el Gran Premio de Bahrein. En un giro dramático, el motor del líder de la carrera, Charles Leclerc, comenzó a fallar cuando quedaba menos de 10 vueltas, lo que permitió que Hamilton se recuperara de un déficit de 10 segundos y asegurara el primer y segundo sitio para Mercedes cuando su compañero Valtteri Bottas pasó a Leclerc con 3 vueltas para terminar. La temporada de F1 continuará el domingo 14 de abril con la disputa del Gran Premio de China en el trazado de Shanghai. Y en la NBA, aunque Miami perdió ante Boston 110-105, sigue ubicado en el puesto 8 de su conferencia, porque Orlando, que está en el puesto 9, también perdió. Yo sé lo que vas a decir. Más deprimido, el domingo por la mañana no pude estar porque Leclerc tenía esa carrera ganada, completa, y con 3 vueltas de la pista, ahí automáticamente el carro, uno de los pistons se fue y ahí automáticamente eso fue desastroso para Ferrari porque Sebastián Vettel también tuvo su accidente y Leclerc iba a ganar y sin embargo le pasaron 2. A ver, Hamilton estuvo consciente, por eso lo fue a felicitar por la gran carrera que hizo y dijo, muchacho, tú vas a tener tu gran momento. O sea, está claro. No. Yo creo que Ferrari, él tendrá un muy buen futuro con Ferrari y como siempre te digo, en cualquier momento se avecina ahí Schumacher de la F2. Vamos a ver qué pasa en China. Posiblemente ese es el momento de Charles. Así es. Okay. Muchas gracias, Victor. A ti, cómo no. Así es. Dos películas de Disney se encuentran entre los filmes más taquilleros de este pasado fin de semana. Y para aquellas personas que prefieren quedarse en casa, la cadena de streaming Netflix ofrece una larga lista de opciones. Roxana Romero amplía. Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia. Dumbo salió de su estreno en los cines este pasado fin de semana en primer lugar, incluyendo participación de actores. La nueva versión del clásico animado de Disney de 1941 logró recaudar $45 millones en su debut en las taquillas de Estados Unidos. La película, protagonizada por Colin Farrell y Michael Keaton, obtuvo $116 millones de ganancias a nivel mundial. El último éxito de Jordan Peele ocupó el segundo lugar en la pantalla grande. Nosotros cuenta la historia de una familia que va de vacaciones a la playa, un lugar que la madre visitó cuando era niña. La protagonista comienza a revivir un trauma del pasado, temiendo que algo malo le pase a su familia, y esas sospechas se hacen realidad. El filme de terror alcanzó casi $34 millones en su segundo fin de semana. En tercer lugar se encontró otra película de Disney, Capitana Marvel, que tuvo una venta de boletos de $20.5 millones en Estados Unidos y Canadá, contando con un total acumulado en todo el mundo de casi $1,000 millones. Brie Larson encarna a un expiloto de combate con superpoderes. Y mientras las salas de cine se desbordan, aquellos que optan por la pequeña pantalla también tendrán una variedad de opciones a través de la cadena de streaming Netflix durante el mes de abril. En Ultraman, los extraterrestres vuelven a la Tierra para amenazarla. Durante esa adaptación, un joven viste el traje de Ultraman como hizo su padre para combatirlos. Mientras tanto, las escalofriantes aventuras de Sabrina cuentan la historia de una medio bruja que es buena, pero a la vez muy mala.
Esta es la historia de nuestro cambiante planeta. Y en nuestro planeta, que se estrena el próximo día 5, la serie documental narrada por Penélope Cruz fue rodada durante 4 años alrededor del mundo y muestra la diversidad de hábitats del planeta, desde la naturaleza del Ártico hasta las profundidades oceánicas, las llanuras de África y las selvas de América del Sur. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí. Como habíamos anunciado, les presentamos ahora una conversación exclusiva que sostuvimos esta noche aquí en Miami con Fabiana Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Señora Rosales, de Guaidó, háblanos del acoso y persecución que han recibido ustedes por parte del régimen de Nicolás Maduro. Mira, la persecución contra nuestras familias, contra nuestros amigos, viene hace muchísimo tiempo. Nuestros amigos están desde hace muchísimos años presos, otros en el exilio. Y esta nueva ola de represión y de persecución que se incrementó en las últimas semanas solamente es una manera más de actuar del régimen, una manera de intimidar al pueblo venezolano. Un ataque directo al presidente al secuestrar a Roberto Marrero, su jefe de gabinete, además su amigo personal, al intimidar y perseguir a su hermano y detener incluso al primo de la mamá del presidente. Es buscar amedrentar nuestra lucha, buscar detenernos y desviar nuestra atención, pero están tan equivocados que se equivocaron definitivamente de gente, se equivocaron de país incluso, porque los venezolanos no somos gente de miedo, los venezolanos decidimos avanzar en esta ruta, en este camino que lidera nuestro presidente Juan Guaidó. Todos estamos encaminados en lo mismo. Hoy los diputados trabajando y avanzando. Hoy todos los dirigentes y los líderes políticos de Venezuela en la misma ruta. La población venezolana conoce su ruta y sabe cuál es su objetivo. Y a nosotros nada nos va a desviar de nuestro objetivo final. Siendo mamá y al escuchar que recién nacidos y niños están muriendo en los hospitales por falta de insumos, te debe afectar, ¿no? Sí. Te duele, como mamá sabes, lo que las mamás venezolanas están padeciendo en este momento. Nuestros niños han sido los más afectados, son los que menos tienen la culpa de lo que está pasando hoy en Venezuela, y han sido los más afectados. Han sido a quien el régimen ha decidido incluso masacrar. Nuestros niños hoy están siendo masacrados por hambre, por falta de medicamentos, porque sus familias se ven divididas, sus padres se tienen que ir del país y los dejan en casa de una vecina o una tía, quien los cuide mientras ellos salen a buscar oportunidades en otros lados. Son los más afectados, pero eso incluso no nos va a detener, todo lo contrario. Es por ellos, es por nuestros niños, es por nuestra infancia. Es devolverle la sonrisa a nuestros niños que hoy están padeciendo calamidades. Yo siempre hablo de nuestra infancia como la que yo vi chiquita. A mí mi mamá y mi papá me enseñaron que la educación era primordial. Que los niños deben ir a las escuelas, deben ir a los colegios a aprender a ser mejores ciudadanos, no como ahora que los niños tienen que dejar de ir a las aulas de clases por caletear agua en un río contaminado porque en su casa no hay agua desde hace meses y los niños se ven obligados a colaborar en el hogar. Eso no es justo. La realidad es que los niños deben ir a los colegios, deben tener lugares y momentos de esparcimiento y como me decían a mí en mi casa, luego de aprobar tu año escolar con buenas notas, sus vacaciones, porque se lo merecen. Hasta eso lo hemos perdido. Hasta los momentos de esparcimiento para nuestros niños, que lo que deben hacer es estudiar y divertirse, porque son niños. Recientemente, cuando estuvimos en Cúcuta, vimos a muchos niños y hablamos con ellos sobre por qué ellos estaban yendo a la escuela en Colombia y no en Venezuela. Muchos de ellos nos dijeron que ellos estaban solamente aprendiendo la historia de Simón Bolívar y Hugo Chávez en las escuelas en Venezuela. Para muchos, ¿eso no es una adoctrinación? El futuro de los niños debemos construirlo de la mejor manera. No es justo que ellos tengan que cruzar una frontera para ir a escuchar clases en otro país. Lo justo sería que al lado, cerca de su casa, haya una escuela pública donde le dé todas las oportunidades de aprender y de ser mejores personas. Esa es la realidad. Y por eso estamos trabajando en esto,
porque queremos que nuestros niños vuelvan a ser niños, que nuestros niños vuelvan a ser felices en nuestro país, en el país que ha dado tantas oportunidades, incluso el país que liberó tantas naciones. Nosotros estuvimos presentes cuando llegó la ayuda humanitaria por parte de la USAID al puente de las Tienditas. Eso ya es más de un mes atrás. Y estamos hablando de que venezolanos no pueden recibir los diálisis. Para ustedes, para ti, ¿eso no es una injusticia que los venezolanos tengan esa ayuda humanitaria ahí esperando en el puente de las Tienditas? Sin embargo, el régimen de Maduro no lo deja entrar. Claro, es una injusticia, es una masacre, es un delito de lesa humanidad prohibirle a la gente que tenga acceso a la medicina y a las comidas. Además que han venido destruyendo todo el aparato en cuanto a medicina y comida dentro de Venezuela. Ahora queman la ayuda humanitaria que viene desde afuera de los países del mundo que quieren colaborar. Pero igual eso no nos va a detener. Nosotros sabemos que son malos, nosotros sabemos cómo actúan. Pero eso no va a parar que nosotros dejemos de trabajar y de ingresar ayuda humanitaria, sea como sea. Hemos ingresado ayuda humanitaria, hemos entregado insumos médicos y lo vamos a seguir haciendo. Nuestro objetivo es salvar vidas. Háblanos del apoyo internacional que ustedes han recibido. Mira, yo he ido por toda Sudamérica, incluso acá en los Estados Unidos, hablando de la ayuda humanitaria, hablando de nuestros niños. Y siempre le he dicho, cada pronunciamiento en pro de Venezuela es un acto de humanidad. Un presidente de los Estados Unidos normalmente se reúne con los jefes de Estado. Sin embargo, tuviste la oportunidad de no solamente reunirte con el presidente de Donald Trump en la oficina Oval, sino acompañado por el vicepresidente Pence, Ivanka Trump. Ivanka y el señor Bolton. El embajador Bolton. Fue una reunión bastante amplia, donde nos sentamos a conversar, donde yo personalmente fui a hablar como la mamá de Miranda, como la mamá de una niña de casi 2 años que le duele cómo sus hijos pasan calamidades dentro de un país. Fui con muchas historias que venía recopilando desde Venezuela y de toda Sudamérica y me sentí en ese momento siendo la voz de mucha gente. Así que hablé con total honestidad, con el corazón en la mano y traté de transmitir lo que hoy Venezuela está sintiendo. Siendo hijo de un servidor público y político, sé que las campañas no solamente es aprendizaje, sino también preparación. Sin embargo, para su esposo y para ti, de un día a otro, él se convirtió en presidente interino y encargado de Venezuela y usted en primera dama. Mira, yo he visto esta etapa como todo un proceso de aprendizaje. Y creo que toda mi vida me fui preparando para servir a mi país. Siempre quise estar en Venezuela. Nunca he soñado ni remotamente estando lejos de mi país. Y cuando decidimos, Juan y yo, que queríamos seguir en Venezuela, sabíamos que teníamos que trabajar por transformar la realidad en la que estábamos viviendo. Porque queríamos tener a nuestros hijos en Venezuela, que nacieran en Caracas, que fueran felices dentro de nuestro país. Y toda mi vida he trabajado por construir esa realidad de ese país que sueño, que anhelo y que sé que está muy cerca. Primero fue la injerencia cubana y ahora también están los rusos. Muchos dicen que los rusos y los cubanos son los que mandan en estos momentos en Venezuela. ¿Cree eso usted? Mi país es injerencia de hace muchísimos años. De gente mala, además, que tiene un libreto de hacer maldad. Y escuchar que se ha convertido en un narcoestado terrorista. Narcoestado terrorista. Es una realidad que tenemos que cambiar. El desenlace hoy en Venezuela es un desenlace para el mundo, para Nicaragua y para Cuba. Y para que todos los países conserven, cuiden y protegen su democracia. Porque para mí la democracia es un valor. Y cualquiera en cualquier momento te la puede robar. ¿Hay un final feliz para Venezuela a corto, mediano o largo plazo? Bien, me encantaría tener la esfera de cristal y ver el futuro. Me encantaría tener una respuesta en cuanto a tiempos. Yo solamente sé que Venezuela decidió ser libre. Y tenemos una ruta y un objetivo muy claro. Y yo siempre lo he dicho, este 2019 es el año del reencuentro y del abrazo en familia. Si las elecciones libres se dan en su país, ¿su esposo se lanza para aspirar para presidente del país? Mira, Juan es un servidor público por naturaleza. Y sea cual sea el escenario que le toque hacer, acompañando o enfrente, lo va a hacer solamente para servir a Venezuela.
Es lo que hemos hecho durante toda nuestra vida. Recientemente su esposo fue víctima de un atentado. Cuando escuchaste la noticia, ¿cómo te sentiste? Eso fue un atentado contra su vida. Así de sencillo. Quien lanza explosivos y dispara con armas a un vehículo no está buscando nada bueno. Un atentado. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste? Lo llamé y me dijo tranquila, que estoy bien y vamos para adelante. Me dio ánimo de seguir adelante. ¿Temes por tu vida? ¿Temes por la vida de su esposo? Yo temo por la vida de los niños que se están muriendo en este momento por falta de comida y medicinas. A muchos les gusta la política, a otros no, pero sin embargo, estás enfrascada en la política a todo dar. ¿Un día te conviertes en candidata o apoyas a su esposo en todo? Juan y yo somos un equipo. Y nosotros todos lo asumimos en equipo. Su triunfo es mi triunfo. Su victoria es mi victoria. Y nosotros vamos a hacer esto en equipo. Como primera dama, danos un mensaje para los niños, para las madres, para las mujeres venezolanas, también para todos los venezolanos. Mira, a nuestros niños venezolanos, ustedes van a sonreír en su país muy pronto. Nadie le va a robar su sueño, nadie le va a robar su libertad, nadie les va a quitar la oportunidad de crecer en el país que les dio esa tierra tan hermosa y que, por cierto, les dio a sus papás, incluso a las mamás venezolanas. Ustedes tienen un rol fundamental en la reconstrucción de Venezuela. Ustedes hoy son ejemplo de lucha y son quienes pueden rescatar esos valores fundamentales de la sociedad, como a la familia incluso. Y a todos los venezolanos. En Venezuela hay muchísimo que hacer, hay muchísimo trabajo. Hay que esforzarnos todos para reconstruir ese país tan hermoso que tenemos. Hoy todos somos voluntarios del cambio, de la esperanza. Y no se olviden que tenemos una ruta y un objetivo. Nos encontramos en Doralzuela, Westonzuela, acá en la ciudad de Doral, en la Florida, pero sin embargo hay muchos venezolanos de la diáspora en España o en diferentes partes del mundo. ¿Un mensaje para ellos también? A mis hermanos venezolanos por el mundo. Yo sé que todos ustedes quieren regresar a Venezuela y muy pronto lo vamos a hacer. En Venezuela hay muchísimo que hacer, ese talento que ustedes están poniendo en todos los países del mundo, esforzándose y siendo cada vez mejor, también se va a necesitar muy pronto en nuestra tierra, en nuestra casa. Y yo sé que más de uno quiere pasar esta Navidad junto a su familia que los está esperando allá. Fabiana Rosales de Guaidó, acá esta noche en Miami, en esta entrevista exclusiva con Radio y Televisión Martí. Y así llegamos al final de esta edición del Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Mañana nos reencontramos, pero siempre estamos en radioytelevisionmartí.com. Muy buenas noches.